¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. La edición del jueves de nuestro paseo con mucha actividad en la ciudad y con el aviso de lluvias y de tormentas. Bueno, de momento parece que no, pero no se puede uno fiar. Seguimos haciendo el seguimiento a todos los premios Princesa de Asturias, que he puesto Príncipe, Princesa de Asturias 2018. Hoy le ha tocado a las letras. Ganadora, lo vemos. Reunido en Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018, integrado por José Ballesteros Rey, Blanca Berasategui, Luis Alberto de Cuenca, Lola Larumbe Doral, Antonio Lucas, Ángeles Mora, Leonardo Padura, Laura Revuelta Sanjurjo, Carmen Riera, Fernando Rodríguez Lafuente, Ana Santos, Sergio Vila San Juan, Juan Villoro, presidido por Darío Villanueva y actuando como secretario José Luis García Delgado, acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2018 a la escritora francesa Fred Vargas, Frédérique Odoin Rousseau. Formada como arqueozoóloga, entiende la sociedad como un misterioso y complejo ecosistema. En su obra narrativa destaca la originalidad de sus tramas, la ironía con la que describe a sus personajes, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación que abre al lector horizontes literarios inéditos. Su escritura combina la intriga, la acción y la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés. En cada una de sus novelas, la historia surge como metáfora de un presente desconcertante. El vaivén del tiempo, la revelación del mal, se conjugan en una sólida arquitectura literaria, con un fondo inquietante que, para goce del lector, siempre se resuelve como un desafío a la lógica. Fred Vargas encarna por todo ello la revitalización de un género, la novela de intriga, al que ha sumado brillantemente novedosas piezas, atmósferas y espacios hasta componer una obra de proyección universal. Oviedo, 24 de mayo de 2018. Pues enhorabuena a la nueva Premio Princesa de Asturias 2018 de las letras. Y ahora un poco de música con Alejandro y enseguida entramos en materia. Me avisaron a tiempo. Ten cuidado. Mira. Que miente más que parpadee. Mira que por su mano y su rialea este lo persiguito del mercado. Que son muchos los labios que ha besado. A lo mejor te arrastra en su marea y después no va riendo la tarea de borrar de tu frente su pasado. Ten cuidado. Pero yo me perdí por tus jardines, dejando que ladre
Muchísimas gracias. Bueno, no sé de qué vamos a hablar hoy, pero sí, sí, un poco sé, pero no sé nada. Sé que es... No sé nada, ¿no, don Francisco? Hola. Don Francisco Braille, nuestro geólogo de cabecera. Hombre, buenas tardes. Doña Beatriz, bienvenida, Muchas gracias. A este su programa. Claro, es que he faltado. Y he faltado el día que venía él, y claro, entonces me pone falta. Bueno, procuraré que no me pase más. ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Primavera rara? No. No, en su línea. En su línea, ¿no? Sí, vale, sí. Vale. No tenemos que estar pendientes de tormentas ni nada que sean... Pero tú has visto lo que está cayendo, ¿cómo me dices que sí? Aquí no, aquí no. Inundaciones todos los días. Pero las inundaciones son por la mala ordenación del territorio que tenemos por todos lados, que caen cuatro gotas y el agua no tiene por dónde escaparse. Claro, y como construimos donde nos da la gana. Eso es. Entonces... Bueno, esa es una reivindicación de don Francisco Braille de hace ya, bueno, yo creo de toda tu vida, ¿no? Eso lo has reivindicado casi siempre, pero aquí desde luego desde que está. Y sí que es verdad que a lo mejor en el día a día, en los días buenos no lo notamos, pero sí que es verdad que cuando ocurre como ahora tanta gota fría o helada o yo qué sé qué, claro, sí que se nota que el cauce está ocupado y entonces inundamos. Claro. Y se me inunda el chalet, se me inunda el sótano y se me inunda... Normal, claro, normal. En recuperar todo eso sería dificilísimo, ¿no? O imposible, tal vez. Porque ya hay... pero bueno, no se ha tenido nunca... No ha habido nunca una normativa seria, ¿no? Vamos a ver, las leyes existen, pero otra cosa es que se cumplan o no. Siempre hay fleco y siempre hay vuelta de la esquina, ¿no? Para intentar y estratagemas y cosas. Pero bueno, el que lo sufre luego es el que está allí viviendo, el que tiene allí lo que sea, ¿no? Si fuéramos un poco más serios a la hora de comprarnos una casa o no sé qué, a ver, ¿dónde está esto construido? ¿Qué claro, hubo aquí antes? Eso sería lo ideal, informarte y saber dónde se construye, cómo se construye, sobre qué se construye. Y... Pero claro... ¿Qué no lo hace nadie? Tampoco la mayoría de la gente tiene eso en la cabeza, ¿no? Es que ni se lo plantea. Pero como eso debería no tengo... ser una idea primitiva. Deberíamos llevarla toda como... Sí, yo creo que es básico saber dónde te vas a hacer una casa o te vas a hacer... conocer un poco el terreno, ¿no? Conocer un poco el entorno. Pero claro, bueno, eso, es que no, la mayoría de las personas no sé, es que ni se lo plantean, ¿no? Es vamos, que yo si me preguntan sobre qué está construida la mía, igual tampoco lo sé, ¿eh? ¿Ah? Es que es algo que no le damos importancia. Construir se supone que se puede habitar, pues nos metemos. Claro. Llueve, a tres cargas. Ah, te hacen una casa, te dan tu cédula de habitabilidad, ¿eso qué? Pues tú te confías en que eso está todo bien y ya está. Bueno. Pues que no. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque esa es otra catástrofe natural, esperada, no esperada, ¿esto cómo es? Bueno, catástrofe natural. A mí ese término nunca me ha gustado. Entonces, porque ¿qué la naturaleza no es nada catastrófica en sí misma. La naturaleza es en sí misma. Lo que pasa es que si nos pilla, cuando nos pilla a nosotros por medio, cuando hablamos de catástrofe, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, vamos a hablar sobre pues, el tema geológico de este mes, ¿no? Que es el volcán Kilauea. Kilauea, que está en la isla de Hawái, que es el archipiélago de Hawái también, y que son todas ellas islas volcánicas. O sea que ¿Todas? No hay ninguna que se libre. No. Entonces, bueno, aquí además es una cosa muy particular, muy curioso lo de Hawái. Bueno, esta primera imagen está todo en inglés, pero no importa porque se entiende muy fácilmente. Ahí tenemos en naranja pues, el interior de la Tierra, ¿no? Y como en amarillo ese magma, ¿no? Que está bajo tierra dispuesto a salir cuando pueda. Ahí pone una palabra en inglés que pone hot spot, eso en castellano lo llamamos punto caliente. Entonces las Islas Hawái es un caso paradigmático que se estudia en los libros de texto. De isla volcánica creada por un punto caliente. ¿Y qué es un punto caliente? Bueno, pues un punto caliente es eso que vemos ahí, el material del manto, ese magma que asciende de mucha profundidad y que está más o menos quieto.
Esa chimenea volcánica está más, bueno, ya sabemos, hemos hablado aquí muchas veces que en la Tierra pocas cosas hay quietas, ¿no? Todo se mueve, pero eso está relativamente quieto, mientras que lo que está encima, lo que hemos hablado muchas veces de las placas uh-huh. litosféricas, que toda la superficie del planeta está formada por una serie de placas, pues en este caso es la placa la que se mueve por encima de ese punto caliente que va echando, y entonces pues con el tiempo, por ejemplo, las demás islas, en la actualidad, sí. las demás islas del archipiélago de Hawái, ya en ninguna de ellas hay actividad volcánica. ¿Por qué? Porque ya se han ido moviendo y se han ido alejando de ese punto. O sea, no es que estén apagadas, no se sabe. La alimentación, ellas se han movido y el punto de alimentación se ha quedado pues donde estaba. Y entonces donde hay a día de hoy actividad volcánica, actividad geológica, solamente en la isla de Hawái, ¿vale? Y entonces en la isla de Hawái actualmente hay 5 volcanes y el que está ahora mismo... ¿5? Sí, ahora luego lo vamos a ver. Entonces, pues... Mira, ahí es un riesgo, ¿eh? Por claro, lo que sea, claro, mira, a ver, por ejemplo, aquí tenemos Yo le voy a pedir, perdona Paco, a mi compañero, que baje un poquito la música de fondo. No la quites, pero bájala un poco porque cuesta un poco de trabajo entendernos. A ver si nos oyen. Ahora tenemos una imagen de lo que es la isla de Hawái, ¿vale? Y ahí en rojo tenemos los 5 volcanes, ¿eh? De norte a sur, de este a oeste, están todos. Hombre, los más famosos son el Mauna Loa y el Mauna Kea, que son los más famosos, ¿no? Los más grandes también. Pero aquí a, digamos, abajo de la foto, hacia el sureste, está el Kilauea. Kilauea, que en un principio, cuando se empezó a estudiar, se pensaba que no era un volcán, sino que era como una fisura que le había salido al Mauna Loa, ¿eh? al que tiene encima, al grande de la izquierda. Pero luego se vio que no, que eran, tenían sus chimeneas propias, entonces es un volcán con toda entidad, ¿no? Y entonces ese es el que está desde el primero de mes, creo que empezó el día 3 de este mes, pues con esa actividad, ¿no? Entonces ahí se ve en esa imagen verde más oscurito, eso es un parque nacional, el Parque Nacional de los Volcanes. Ahí hay una serie de infraestructuras, pues hay viviendas, hay también muy cerca una estación de energía geotérmica, que coge calor del interior de... Entonces, pues bueno, todo eso está a día de hoy en riesgo de... Los 4 volcanes que rodean la isla, el resto, quiero decir, son 5. Y uno más que hay abajo en el mar, un poquito más hacia el sur, que se ve ahí una cosita, también está por ahí. ¿Están pendientes de qué? Sí, bueno... ¿Están ahí, están vivos, todo, ¿no? Eso es, todos ellos tienen... Ahora mismo están, digamos, dormidos, ¿vale? Y la actividad se centra ahora en Kilauea, pero los demás, ya te digo que a día de hoy la actividad volcánica es en esta isla. Y entonces, pues bueno, un día entra en actividad uno... Imagínate que se ponen las 5 chimeneas a funcionar. Pues eso sería espectacular. No quedaría isla, ¿no? No, y bueno. Y no tiene nada que ver, aunque estén cerca, no nos parecen más cerca porque estamos viendo un mapa, habrá cierta distancia... Pero bueno, están relativamente cerca uno y otro. Están relativamente cerca. La siguiente imagen, que es una imagen así en relieve, lo vamos a ver, que además son montañitas, mira, ve esta imagen, y son, pues bueno, están relativamente cerca uno de otro. Ahí se ponen en erupción, tampoco no te digo los 5, te digo 3. De hecho, el Mauna Kea, que es ese realmente es la montaña más alta del planeta, es incluso más alto que el Monte Everest, o sea que... Realmente es la montaña más alta. Pues yo no voy a escalarla. No vaya a ser que ese día le dé por calentarse y tengamos... Tú siempre has dicho que, bueno, hombre, hay aparataje, hay instrumentos ya que miden, que de alguna manera eso alertan, pero que no hay ninguna que te diga cuándo va... No. A día de hoy no. Se supo en su momento que iba a haber actividad, porque hay más aquí, ¿no?, que es una zona muy poblada y entonces pues ahí están, ahí todos los aparatajes que pueda haber están aquí. Lo que pasa es que bueno, que no se puede, aunque se sepa, no se puede detener y tampoco se puede saber cuándo se va a parar, se parará cuando se pare. Entonces lo único que se puede hacer es hacerle un seguimiento y ir alertando a la población en función de donde se esté viendo que... Porque este volcán tiene, digamos, como dos ramas.
un rama hacia la derecha, hacia el este, y una rama hacia el oeste. Y lo que está ahora mismo en acción es la rama que va hacia la derecha, la que va hacia el este. Esa es la que está, que le han salido. O sea que todavía puede. Sí, como puede evolucionar como quiera y porque eso. Y ahí hay cerca, como has dicho antes, hay gente viviendo ahí. Sí, bueno, incluso hay una zona vacacional importante cerca del mar, ahí a pocos kilómetros, ¿no? Bueno, pues claro, el problema de esto para Hawái es que pues le ha descendido mucho, es una isla muy turística. Entonces, pues claro. Sí, pero ¿quién va ahora? Creo que escuché el otro día que no sé cuántos millones ya habían calculado, ¿no?, de pérdidas, ¿no? Pero claro, obviamente la mayoría de la gente. ¿Quién se mete en la sartén, no? Claro, claro. Entonces, pues. O en la olla express, que no sé qué es peor. Lo mismo, no pasa nada y puedes ir a mejor ir a otras partes de la isla. Pero bueno, tú sabes que el miedo es libre y cada uno va donde quiere. ¿Pero has visto cómo ha ido arrasando? Sí, 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 es espectacular. La verdad es que hay multitud de vídeos. Yo he traído unas fotos también del Servicio Geológico Americano que son espectaculares. Y hay vídeos, pues bueno, lo bueno de esta época que vivimos es que está todo súper documentado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay imágenes, hay vídeos, hay de todo lo que necesites, pues eso. Pero hay una estación que has dicho antes, que era una estación, ¿qué? De energía geotérmica. De energía geotérmica, que ahí sí llega. Estaba ayer creo que estaba a pocos cientos de metros, ya de que, de hecho estaban desalojando la central porque estaban viendo que si la cosa no cambiaba, pues la lava iba a llegar ahí, ¿no? Entonces, pues claro, eso es un peligro porque ¿Es además otra puede, explosión, ¿o no? Claro, eso puede causar explosiones porque ahí hay líquido, acumular, ¿no? Hay cosas que eso con el calor pues pueden llegar a explotar. Y aparte los trabajadores que hay allí, ¿no? Y toda la infraestructura. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, es una isla preciosa, una zona de vacaciones divina. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que esta isla existe gracias al vulcanismo, porque es una isla volcánica. Que eso ha crecido ahí en medio del Pacífico, porque además está justo en el centro del Pacífico. Y eso ha crecido gracias a esos volcanes. Y en un momento determinado eso se habitó por seres humanos y ahí están, ¿no? Pero hay que ser consciente de que vives con ese riesgo, ¿no? Bueno. Esto, por ejemplo, es una imagen de esta rama este del volcán Kilauea. Que bueno, tiene una serie de fracturas que desembocan algunas en el mar y hasta el día de hoy me parece que se han reactivado, creo que eran 22 o 23 fracturas, que por todas esas es por donde está saliendo la lava, está saliendo toda esta historia, ¿no? ¿Llevaba mucho tiempo inactivo? Pues mira, llevaba no mucho, porque este cada 10 y 15 años estaba entrando en erupción. La verdad es que se sabe, porque es complicado, porque hay tal acumulación de tantos volcanes, hay tal acumulación de lava una encima de otra, pero se supone que empezó a actuar hace 280.000 años, que eso geológicamente es muy poco. De hecho, esta isla es muy joven, no tiene ni un millón de años. Entonces, se sabe que tiene una actividad, ya te digo, de hace unos 280.000 años y desde entonces, pues cada 10, cada 15 años, pues tiene una erupción. Se le escapa algo. Se le escapa, tiene una pequeña fuga. Claro que con esas puertas de fuga que tiene a lo largo del recorrido, claro, no es difícil que te sorprenda. Y ya te digo, ahora creo que están activas unas 22 o 23 fracturas. 22 o 23 son muchas. Claro, son muchas. Y entonces, pues, y siguiendo todo un mismo recorrido, es decir, que hay una eso zona. Eso es, que están yendo, la mayoría, ahora veremos, yendo hacia el este. Y ya ha llegado al mar, la lava ya ha llegado al mar. Entonces, claro, pero aquí no se está emitiendo solo lava, también se está emitiendo gases, que también hay peligro, pues ya no solo porque la lava lo queme todo y lo mate todo, sino que aquí salen gases con azufre, sale ácido sulfúrico, sulfídrico, está saliendo metano, está saliendo ácido clorhídrico, o sea, gases que en principio son venenosos para nosotros, para el resto de los seres vivos. Y entonces, pues bueno, hay que tener cuidado. También está afectando a la circulación de aviones. Ahora mismo hay una alerta roja, entonces
no se puede sobrevolar la zona. Bueno. Sí, bueno, porque eso no es un calor que se queda solo a nivel del mar o a nivel de la tierra. Claro, en este caso está teniendo una actividad explosiva porque está teniendo, el magma está teniendo contacto con el agua y magma y agua se llevan mal. Entonces eso provoca explosiones, entonces pues bueno, ahí está la cosa bastante movida. Vamos, que no me gustaría a mí estar en Hawái ahora, ¿eh? Hombre, desde el punto de vista, ayer me enteré que había un par de turistas que eran geólogos españoles y que todos los demás que habían ido, que no se habían ido, pero ellos se habían quedado, porque claro, dice, hombre, ya que estamos ocasión aquí, ocasión única, ¿no? Eso es, nos interesa, mientras que esté la cosa más o menos controlada y nos vayan avisando, entonces pues claro, a ellos les interesaba pues vivir esa emoción, ¿no? Sí, claro. Sí, eso, y vienes a que te estás abrochando los zapatos y te pega un petardazo aquello y ya verás tú la emoción. Por mira, esta imagen es de lo, esos rojizos, es la lava de los últimos 1000 años. O sea que, como verás, todo. Mucha, además. Es mucha. O sea que a lo que yo quiero ir es que no, esto no es una cosa puntual, que es que vaya, ha pasado y que no pasaba nunca, ¿no? No, que eso pasa periódicamente, ya no sé eso cada cuánto tiempo, pero cada ya acumulado. 10, cada 15 años más o menos, pues hay más o menos actividad. Lo que pasa es que a lo mejor tan grande hacía tiempo que no se veía. Tan grande hacía tiempo, sí. Yo quiero recordar, sí, que bueno, los años lo que hay 70... ahí acumulado, eso es, más arriba de otros volcanes, pero fíjate, aquí abajo, mano derecha, eso es de este volcán, ¿no? De Kilauea, entonces pues bueno. Que no tiene que pillarnos por sorpresa. Y todavía habrá alguien que se haga una casa ahí, ¿no? Sí, claro, en cuanto se enfríe, claro. Pues tú piensas que esto lo que está contribuyendo es que la isla crezca. Claro. Esto está ganando territorio. Cuando eso se enfríe, y eso, pues, al poco tiempo lo colonizarán los seres vivos, las plantas, ¿verdad? Luego los vendrán los animales, entonces, pues, y luego vendremos nosotros a poner allí el bungalow. Y luego él disparará otro día y nos iremos a hacer algo. Eso es. Entonces, esta es la imagen, esta está actualizada, esta es del martes, ¿eh? Del Servicio Geológico Americano, el último reporte que dio. Entonces vemos ahí en esos tonos rosa fuerte, pues bueno, lo que lleva desde el día 3, que es cuando empezó, pues toda esa mancha rosa es lo que fíjate que aquí abajo, mano derecha, ya ha llegado al límite del mar, ¿eh? Entonces, pues claro, ahí esa lava en contacto con el agua, pues crea unas nubes de todo tipo de gases. Y además ahí habrá tenido que subir la temperatura en toda la isla, ¿no? Claro. Y ahí crea un cierto efecto de esa ceniza y demás, pues bueno, que puede afectar localmente al clima durante un X tiempo, puede estar afectando también. O sea, que no es que se vaya a apagar esto y las cenizas se vayan al mar, sino que esto... Durante un cierto tiempo, claro, esto aquí se ve afectado muchas cosas. ¿Esto qué es? Por ejemplo, estos son terremotos, asociados a... No hay solamente erupción de material de lava, sino que también hay terremotos asociados. Y fíjate todos los terremotos que ha habido. Esto también está actualizado al martes. Esto es... Bueno, era lógico, ¿no?, que de un momento a otro que esto respondiera, ¿no? Con ese número de terremotos, pues, moverán todo. Esas fracturas que se abren, pues todo eso son, en definitiva, terremotos más grandes o más pequeños. No son demasiado grandes, pero sí que son muchos. Sí, pero van sumando. Yo no sé cuántos puede haber ahí, pero... Un montón. Yo no me he entretenido en sumarlo, pero hay muchos. Entonces, pues, para que veas que aparte de eso, pues más. O sea, que son muchas cositas, ¿no? Lo cual también... Esto estaba cantado. Esto estaba cantado, claro, eso es. Y no se sabe hasta lo y no peor, ha parado. Lo peor es que no se sabe hasta cuándo. Entonces, pues... Bueno, ahí está. Ha barrido casas, ha barrido... Sí, sí, ha pasado por encima de todo. Eso, además, esto es, estamos hablando de un material que está a 1000 grados de temperatura. Eso lo quema todo. No hay nada que aguante esa temperatura. 1000 grados. Claro. Ni un volado, vamos. Todo por encima de lo que pase, pues eso está perdido. Casa, coche, lo que tú quieras. Seres humanos, todo. Seres humanos. ¡Qué desastre! ¿Qué van a hacer ahora en Hawái? ¿Irse a Bombay? Yo no sé. Nada, esto, pues, cuando acabe, pues nada, ya te digo, se olvidarán, arreglarán lo que sea, y a continuar viviendo. ¿Qué van a hacer? Si es que vivir ahí significa... Correr ese tipo de riesgo. Claro, y sabes que cada X tiempo
pues hay que soportar esto, ¿no? Bueno, bueno. Y bueno, y ahora no tengo, vamos a ver unas imágenes, ¿no? Este es el cráter principal del Kilauea, que no he dicho, es un volcán. Volcanes hay muchos tipos. Este es un volcán de tipo en escudo. ¿Qué significa? Bueno, no lo vamos a explicar, pero simplemente, por ejemplo, el Teide, que nosotros más conocemos, es un estratovolcán, ¿vale? Que no vamos a contar qué, y este es un volcán en escudo. Simplemente, bueno, pues que hay muchos tipos de volcanes y este, pues, uno, que suelen ser así, vale, pues, muy, muy grande y relativamente tranquilo, vale, relativamente tranquilo, ¿vale? Aunque pues ahora no está. Aunque tiene, ahora no está. ¿No ves qué boca tiene, ¿eh? Y ese es el cráter principal. Ese pitillo que se ha fumado suelta humo, ¿eh? Madre mía. Claro, y lo malo que son humos tóxicos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener también en función de. Hombre, yo supongo que en esta isla pasará un, pues, parecido como aquí, ¿no? Que habrá un régimen de vientos bastante aguzado. Entonces, tampoco el tema de contaminación, pues este tipo de cosas, tampoco durará mucho, sino que, bueno, el viento se encargará de llevarse hacia el mar, ¿no? Esos contaminantes, pero bueno, puntualmente durante un cierto periodo corto de tiempo, pues sí que habrá que estar, pues, con mascarilla. Es espeluznante. Mira, por ejemplo, ¿no? Fracturas que ocasionan esos temblores, pues ahí tenemos una geóloga del Servicio Geológico Americano, pues eso. Tomando nota, ¿no? Y estudiando las fracturas y echando un vistazo a ver qué es lo que pasa. Esa fractura por ahí puede salir también. Sí, por ahí podía salir, sí. O no, o simplemente, bueno, como hay esas tensiones, se rompe, ¿no? Pero vamos, es una carretera y ya es una carretera rota que luego habrá que arreglar, ¿no? Ya no me fiaría mucho de ahí, pero ¿esto qué es? Mira, está impresionante. Ese río de lava ahí atravesando. A los lados tiene zonas negras, que ya es lava, pues, de días anteriores, que ya se ha enfriado. Y esas, ¿no? Y fíjate que a mano derecha hay como instalaciones, ¿no? Como de casa o yo qué sé, cosas ahí. Y qué cómo burrada, va. Claro. Eso va camino de buscando el mar, ¿no? Que claro, tiene una pendiente y va buscando. Siempre va buscando el mar. Siempre va buscando el mar. Ahí ya ha llegado al mar y ya se han levantado esa... Claro, porque entra con 1000 grados. Claro, y entra en agua fría. Entonces, pues bueno, eso hace que. Eso también crea un tipo de especial de lava cuando entra, porque la lava, en cuanto entra en contacto con el agua, enseguida se redondea. La verdad es que en eso hay vídeos, son muy, muy bonitos, muy espectaculares. La lava entra en el mar y inmediatamente se sufre una contracción por el cambio de temperatura, se redondea. Se rompe en partes redondeadas, formando unas lavas que se llaman lava almohadillada o lava en almohada, ¿no? Así redondas, que son muy, muy características. Precioso poder verlo esto, claro, pero hay quien se acerca, ¿no? Claro, tiene claro. Tiene que haber una temperatura terrible. Claro, eso es, debe ser. Supongo que serán fotos de satélite. Y esta es la última imagen que he traído, ya de ese frente de lava ya frío, ¿no? Con esa forma. Así tan abigarrada, ¿no? Se llaman lavas cordadas, porque parecen como cuerdas así entremezcladas, ¿no? Es verdad. Y eso ya está frío. ¿Cuánto tarda en enfriar? Pues depende, poco, relativamente poco. Por lo menos la capa superficial, en contacto con la atmósfera, en contacto con el agua, se enfría mucho antes. Con la atmósfera puede tardar un par de horas, aunque luego todavía en el interior puede permanecer con el calor. Y entonces, pues bueno, eso es tierra nueva para la isla. Entonces, pues bueno. Tierra nueva que con el paso del tiempo se podrá cultivar, se podrá. Eso es, porque son materiales muy ricos en minerales, que son materiales muy productivos para los cultivos. Y entonces, pues cuando haya pasado esta entonces, alarma. ¿Les ha tocado la lotería o le ha caído el gordo? ¿Qué honesto? ¿Esto cómo es? Pues un poco de todo. Ahora mismo es un problema, pero luego les ha tocado un poco la lotería, ¿no? Porque primero van a agrandar el territorio y tienen, pues, nuevos sitios para bueno, sentarse. Pues mira, yo aún así prefiero que no. De verdad, no sé. Es que hemos que visto vivir imágenes que se lo llevaba todo. Sí, 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 sí. Es el riesgo que tiene, ¿no? Vamos, yo supongo que ahí habrá ordenanza, habrá leyes que te permitirán acercarte hasta, habrá un perímetro, ¿no?
Pero claro, aun así, en estas situaciones, pues la lava no entiende Está caído del de tirón. vallas ni entiende de nada. Hemos visto llevarse una casa, no sé si sería una urbanización o no, pero eran casas, pero bueno, sin ningún tipo de Claro, estruendo. el peligro que tiene vivir en un sitio geológicamente activo, ¿no? Que sabes que en cualquier momento estás expuesto a una cosa de estas. Nosotros no somos geológicamente activos a nivel de Sí, volcanes, no, de volcanes pero no, somos activos, pero mucho más tranquilos. No, no tenemos esa actividad tan fuerte, no la tenemos. tan frenética. Bueno, pues no se sabe cuándo se apagará. Eso es, ya, pero vamos, llegará un momento en que se apague y ya está, y ya pasaremos a otra cosa. A otro volcán. A otro volcán. O a otro, yo qué sé qué. Está todo revuelto, Paco. Siempre, siempre, está todo revuelto continuamente. Sí, claro, tú Y ahora puedes. nos enteramos más porque, bueno, con esta globalización, ¿no? Y con estos medios de comunicación que has estornudado, no sé quién, no fulanito, ya me he enterado. Pues igual, ahora, antes no nos enterábamos de las cosas que pasaban a 1.000 kilómetros de distancia, pero ahora sí estamos informados al segundo. Pues ahí lo tienen. Yo insisto que no, que por muy bonita que sea Hawái, muy turística y muy no sé cuánto, yo estoy por la labor de no ir. Yo no sé tú, yo no sé, tú irías, ¿a que Yo sí? iría, si pudiera, y me acercaría un ratito allí a ver. Tiene que ser interesante, sí. Tú te quedarías ahí con los geólogos, viendo cómo se, como geólogo que eres, viendo enfriarse la lava, ¿no? Eso es. Tiene que ser Ya, ¿y se puede interesante. manejar la lava tan caliente? No, no, eso no. Eso te lo quema Todo. todo. Vale. O sea, que hay que dejarlo que adopte la forma que Eso es, cuando quiera. se enfríe, ya la puedes con tu martillito y todo eso, la puedes. Pero no la puedes reconocer. Eso Bueno. Bueno, Francisco, pues un placer. es. Igualmente. Muy bonitos los volcanes, muy bonitos. Hasta la próxima. Muy bonito. Hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta aquí nuestro medio. La verdad es que es un complicado. No, yo no creo que ninguna. Bueno, cambiamos de tema. Saben ustedes que hace unos días le presentábamos una exposición. La monitora era Sonsoles Oteiza, sus alumnos ya unos con más edad, pero tuvimos la suerte de tener uno con 86 años. Bueno, sus obras están colgadas y les invitamos a verlas. Thank you.
Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues continuamos. Dejamos esa exposición, que hoy tengo un profesor aquí que podía haberle pedido que la calificara. No lo he hecho por si acaso. Pero bueno, podíamos haber jugado con esa ventaja. Vamos a hablar del Rotary Club, ¿no? Sí, Rosa, buenas tardes, buenas presidenta. Tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy te has venido muy bien acompañada, ¿no? Así es. ¿Cómo que papá ha dicho que sí? Eso, no quería venir, pero lo hemos convencido. Sí. Señor Pedraga, bueno, vamos a ver. A ver. Si yo la sabía que era Toño y que es Palón, sí, hubiera venido seguro, pero me creí que no estaba. ¿En serio, de verdad? Qué bien ha quedado. ¿En serio? Sí, sí, es sí. Que sí, lo que sí, se sí, ha quedado usted divino de la muerte. Tenemos que hablar de todas formas, antes de irse tiene que alguien explicarle por qué donde él vive no se ve nuestra señal. Porque sí, es que sí, no veo la tele porque donde yo vivo no se ve la tele, no se ve Teleceuta. Bueno, Teleceuta no, Radio Televisión Z. Bueno, pues ahora se lo vamos a intentar explicar. Don Eduardo Partida, buenas tardes. Buenas tardes. Un lujo, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, un lujo es todo lo que tengo aquí hoy. ¿De qué dices que vamos a hablar, Rosa? De dos cositas. Primero, el Congreso de Ceuta, Congreso Rotary Ceuta. ¿Por qué un Congreso en Ceuta? Pues nosotros cada año tenemos un gobernador. Este año es Luis Santos, de nuestro distrito 2203, que abarca la parte del Mediterráneo, Andalucía, Murcia, Levante, Ceuta, Melilla y Baleares. Y ya acaba su año rotario y ha decidido hacerlo aquí en Ceuta, que cuando vino dijo que explicó que es de Ceuta. Es verdad. Nacido en Ceuta. Es verdad que nos lo dijo. Entonces le llama. Y es verdad que, bueno, eso está bien, ¿no, Eduardo? Muy, muy bien, porque para nosotros es la primera vez desde que se ha fundado Rotary que ha habido ningún evento de esa importancia que hemos conseguido traer a Ceuta. ¿Un congreso al que puede ir quién, Rosa? Bueno. ¿Asistir solo a los rotarios? Ha habido un sistema de inscripción, lo hemos tenido durante un mes y sí que van a venir cerca de 200 rotarios de todas estas zonas que te he comentado. Y vamos, pensábamos que iban a venir, bueno, si vienen 100, 120 estaría bien, pero vienen casi 200. ¿Habéis alguna vez tantos rotarios juntos, señor Pedraja? Sí, yo sí, porque he asistido a varios congresos. ¿Por eso pregunto? Y porque tenemos congresos, tenemos también conferencias y tenemos varios actos rotarios, pero este de Ceuta es debido a eso, a que Luis Santos es de Ceuta, por lo visto, y decidió hacerlo aquí. Ha ido a muchos congresos, ¿a cuántos rotarios ha conocido? ¿Cuánto tiempo lleva en el Rotary? Mucho, yo llevo mucho tiempo. Yo soy de los que quizás me muevan más por la península y asisto a todo lo que puedo, porque realmente es un ambiente excepcional, es un ambiente de amistad muy grande, porque es una de las bases de Rotary, es la amistad, es la importancia que tiene. Y vienen pues gente de todo el mundo, Rotary Internacional, por supuesto, y nosotros somos aquí una perla pequeñita en Ceuta. Una perla pequeña, Eduardo, pero que da mucho de sí, ¿no? Bueno, la verdad, queda mucho de sí. La verdad es que dentro de lo que es la organización de nuestro distrito, creo que somos uno de los clubes que estamos mejor considerados por la voluntad que siempre tenemos de hacer actividades, proyectos, ayuda, tanto dentro de Ceuta como internacionalmente. Hemos hecho proyectos en Marruecos, hemos hecho proyectos en la India, en Costa de Marfil, en fin, en todas zonas que tenían problemas y que hemos conseguido con la colaboración de otros rotarios aportar nuestro granito de arena. Yo quiero hacer un inciso en el momento que habla Eduardo, porque como te he dicho antes que el club rotario lo más importante es la amistad entre los rotarios, en Ceuta es que somos amigos, no es que tengamos la amistad como, ¿sabes? Que somos amigos. Hay otros clubes que sí, se ven en la reunión y punto. Pero sí, aquí es más difícil que así sea. Aquí ¿no? ya sabes, aquí nos vemos todos los días, estamos juntos todos y somos muy amigos. Por cierto, la presidenta, mujer, hija de Rotario, Rotaria, esto no se veía antes, ¿no? Bueno, Eduardo, no, efectivamente, al principio de la creación de Rotary, solo se permitía ser miembro a los hombres,
pero a partir de no recuerdo qué fecha, no sé si pero fue sobre el año 90 o 80 y tanto, ya lógicamente se autorizó a que entrasen tanto hombres como mujeres, porque era un contrasentido en los tiempos que estamos viviendo que hubiera esa distinción. Y además tuvimos la primera rotaria de España, la tuvimos en Ceuta. ¿De verdad? Sí, 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 la primera mujer rotaria fue en Ceuta. Sí, mi tía. Y la tía, además, de Eduardo. Carmelita, Carmela, que como la conocemos, que es Carmen, doña Carmen. O sea que tenemos ese récord. Ese récord lo tenemos nosotros. Y mucho ha trabajado por los rotarios y por la incorporación de la mujer al club. Sí. Siempre lo ha llevado, lo hemos vivido, ¿no? ¿Tú llegaste a trabajar con ella o no? Sí, ella todavía es rotaria. No, es que no va a dejar de serlo nunca. Yo creo que sería una pérdida por club, ¿no? Que, está claro. Que doña Carmen no estuviera ahí. Bueno, ¿te sientes como tú en esto? ¿Te queda poco, te queda mucho? ¿Cuánto te queda? Me queda un mes. ¿Te queda un mes? ¿Y cómo ha sido este año, Rosa? Muy bien, muy bonito. El otro día comentaba en la reunión que se ha hecho corto. Ya llega un momento en el que le coge las ganas al final, quiere hacer más proyectos y dice, ya se me ha acabado el año rotario. Pero bueno, así es. ¿Da tiempo en un año a hacer cosas? No, porque entre que te centras y quiero hacer esto, lo piensas y ya estás a gusto en el cargo haciendo cosillas, se acaba. Eso está muy bien, porque así nadie se apoltrona. Se apoltrona y claro. Se queda. ¿Qué es lo de este año que destacas? Pues sobre todo el congreso, que llevamos preparándolo muchísimo tiempo, con mucha ilusión de todos los rotarios que conocemos de fuera, que vamos a Palma de Mallorca, vamos a Málaga, vamos a Sevilla, y ahora vienen ellos aquí, nos encontramos, somos amigos y encantadas. Ese es un buen momento, ¿no?, para el Rotary en Ceuta, ¿no? Y sobre todo que es una difusión de la imagen de Ceuta, a la cual la mayoría desconoce. Uh-huh. Ha oído hablar mucho, cuando oye hablar siempre es tema de migrantes, de droga, y sin embargo esto le va a dar con toda certeza una visión completamente distinta y mucho más favorable de lo que es nuestra ciudad. Esto nos hubiera venido bien en cualquier momento de la historia rotaria, pero ¿ha habido algún momento crítico de los que lleva vivido en el Rotary Club que hubiera dicho, caray, ¿cómo necesito el apoyo de fuera? Si pensamos en otros tiempos o no. Bueno, quizá el problema que nos hemos encontrado siempre es que nos ha dado miedo el organizar un evento de esta importancia aquí. Siempre hemos pensado que no íbamos a ser capaces de afrontar ese reto. Sí. Hasta que llegó un momento en que decidimos tirar para adelante. Y aquí está la realidad. Sí. Espero que salgan satisfechos del resultado. Estoy convencida que sí. ¿200 has dicho, Rosa? Casi, 180 casi. Y largo. ¿Ya tenemos todo reservado? Todo, ¿no? Sí. ¿Hay sitio para todo el mundo? Sí. Bueno, y además hay una exposición. Así es. ¿Cuál también es? Ese otro nuestro gran proyecto en el que vamos a hacer una... Bueno, don José Pedraja. Este señor que tú no conoces de nada. Dona altruistamente 108 cuadros. ¿Pero qué me estás contando, Pepe? Para la recaudación, que con la compra de los cuadros irá íntegramente destinada a Rotary Club de Ceuta para hacer proyectos aquí en Ceuta. Y también para Rotary Internacional el programa de la polio. Que todavía seguís en ello y que, bueno, ahí va, ¿no? Ahí va, ¿no? Bueno, quedan restos cada vez menos, pero porque hay sitios que es difícilmente accesible, como algunas zonas de África que están en conflicto, zonas de Pakistán, en donde por tema de guerrillas y de inseguridad, pues es imposible llegar con las vacunaciones, y claro, ahí es muy difícil que se pueda terminar de erradicar la polio, pero vamos, ya son muy poquitos casos, por lo visto, los que se van registrando cada año. Son muchos los años que lleváis trabajando en ello, lleváis mucho tiempo. Bueno, cuénteme, ¿qué obras ha donado, don José? Bueno, pues he donado 108 obras y son obras realizadas durante este año, pero también hay obras antiguas, o sea, mitad y mitad, cosas que yo tenía en mi casa, mía, y... La exposición es en el Museo del Rebellín. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, el Museo del Rebellín. En el Rebellín. Y
son pues la obra de paisaje, paisaje también de tipo romántico, de tema marroquí, y alguna composición de naturaleza muerta, o sea, bodegón y eso, o sea, toda una mezcla. ¿Cuántas obras son de este año, dice? Pues la mitad, prácticamente, la mitad son de este año. Bueno, de este año rotario. Este año, rotario. Año rotario, no de enero a mayo que estamos, ¿eh? Eduardo, no se lo voy a preguntar a la hija, pero son muchas, ¿no?, para un año rotario. La verdad es que sí, esfuerzo enorme que nunca... No, creo que el club pueda agradecer el trabajo y la dedicación que ha tenido Pepe para una cosa completamente solidaria. Y además sí, con la idea de que el 100% de lo que se recaude va a ser destinado exclusivamente a fines sociales. Quiere decir que todos los costos adicionales que se produzcan de organización, de papelería, de catálogo, etcétera, etcétera, va a ser absorbido por el club, de tal forma que el 100% de lo que la gente pague por un cuadro va a fines sociales. Y otra cosa también, perdona que continúe, importante resaltar que los precios que ha marcado el pintor aquí presente están del orden del 50% de lo que normalmente es su valor en el mercado, con objeto de favorecer el que la gente compre eso, porque lo que nos interesa, lógicamente, es recaudar. Recaudar y ayudar. Rosa, ¿dónde guarda tu padre tanta obra? En casa. Tenemos allí un museo, mi casa es un museo. Pero 180 horas sí, y la mitad la tenía en casa. En una pared normalmente ponemos un cuadro, otro cuadro. En mi casa hay tres filas de cuadros en toda la pared. Hay cuadros hasta pegado al suelo, o sea que sí. ¿A qué hora pintas? Bueno, últimamente, bueno, por problemas físicos y enfermedad que he tenido y eso, pues asalto cuando puedo, y en fin, atendiendo. Realmente no es un año, son casi 2 años, desde que yo concebí la idea y no la comuniqué. Yo cuando comuniqué el proyecto ya iba bastante avanzado, y entonces han sido casi 2 años. La fecha coincide con el congreso, pero ha sido coincidencia pura. Podía ser o no. Ha sido coincidencia que puse yo esa fecha y coincidió que después el congreso iba. Premonición que había aquí, ¿eh? No sé. Algo había aquí. Podía haber sido antes o después, pero... Claro. Bueno, no, pero la mejor ocasión es esta. Y ha sido una ocasión, me alegro de que sea ahora precisamente por eso. Bueno, en el Museo del Rebellín, ¿desde, Rosa? Desde mañana viernes, la inauguración va a ser a las 7:30. 7:30 de la tarde, Museo del Rebellín. Va a estar un mes aproximadamente. ¿Y cómo se llama la exposición? El día pues, ¿le habéis puesto nombre? No, exposición solidaria. Sí. Solidaria. Bueno. Exposición solidaria. Pues en la exposición solidaria, no hay que poner un nombre aquí, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues exposición solidaria del señor Pedraja, de Rotary Club, desde mañana con el Rotary Club hasta el día 22 de junio. Eso. Toda la obra, ¿qué digo? ¿El 50%? Yo qué sé, ¿qué precio pongo? Bueno, yo he puesto lo... Al mitad del valor real, ¿no? Sí, sí, por debajo, mucho, muy por debajo del valor real. ¿Tenéis alguna misión ya que estéis pensando hacer con eso recaudado? Es que no nos ha dado tiempo a pensar en un proyecto, pero estamos en ello. Y porque como tampoco tenemos una idea de cuánto se va a recaudar, claro, pues hasta que no tengamos eso, no sabemos qué destino le vamos a dar. Lo que sí es cierto es que parte va a ir a la campaña para la erradicación de la polio. Eso sí tenemos claro que parte irá para allá. ¿Dónde estáis ayudando ahora? ¿Hay algún proyecto concreto? Ahora mismo últimamente hemos hecho la colaboración con los estrechos. Tenemos una alianza con clubes de Gibraltar y Tánger, que nos hacemos llamar los clubes del estrecho. Eso lo vamos a presentar en el congreso como algo inusual y novedoso, porque nos encontramos en una situación geográfica magnífica para colaborar con gente de diferentes culturas, de diferentes países. Entonces nos reunimos, ya te lo comenté alguna vez, cuatro veces al año por lo menos, y la última vez que hicimos un proyecto fue unas escuelas en Tánger, que no tenían agua potable, no tenían baño los chicos, agujeros en las paredes, techo, y ahora estamos con Gibraltar.
¿A cuánta gente habéis podido ayudar? A lo largo de tantos años. Pues, son tantísimas cosas, desde la época en que ayudamos en el terremoto de Alucema. Por ejemplo. O sea que, por ejemplo, en la India en multitud de ocasiones. Sí. Hemos ayudado en Bolivia a una escuela que tiene allí Cáritas a través de una misionera seglar que había aquí, se llamaba Ortega. Hemos ayudado en Marruecos en diversas ocasiones, un comedor solidario que sigue funcionando allí en la Medina, sí. A la construción de pozos que en la zona de Alcázar Quibir se perforaban los pozos y dabas de comer a una familia porque con eso tenían su pequeño huerto, su pozo que a veces compartían entre dos o tres parcelas y vivían de eso. Colaboración social en Larache con la hija de la caridad, que tienen allí una escuela para enseñar a la niña a coser a máquina, a bordar, al mismo tiempo alfabetizan tanto a las niñas como a las madres. Hemos colaborado con muchos países de Sudamérica en zonas despobladas a los que le enviamos libros que íbamos recogiendo por las casas, porque no tenían claro. Material para construir allí bibliotecas, en fin. Esas son las cosas. Hemos colaborado también aquí con Nazaré, con la Cruz Blanca, con Cáritas, con la Luna Blanca. Alzheimer, Alzer, o sea que tantísimo, en tantos años, pues en todos los que nosotros hemos podido, dentro de las limitaciones que tenemos, lógicamente económicas, porque nosotros no tenemos nada más que la aportación de cada uno. La aportación de los clubes y las cosas que podamos organizar de tipo benéfico, como alguna subasta que hemos hecho de arte. O sea, esas son, digamos, un poco las líneas. Bueno, y hoy me están dando nombres. Hoy han hecho una. Ahí don Eduardo Partida ha dicho, venga, le he preguntado. Pero por lo general no sabemos a quién ayudáis, salvo que es una campaña muy grande. Quiero decir que no presumís de eso, sino que es la misión y ya está, ¿no? Porque nosotros hasta ahora quizás hemos tenido una política de que la mano izquierda no sepa lo que ha hecho la mano derecha, ¿no? Sin embargo, ya las nuevas generaciones de Rotary vienen con otra filosofía de que difundamos en los medios las cosas que hacemos, ¿no? De todas formas, yo quiero insistir un poco en que Rotary no es una ONG, o sea, no somos ONG. Está claro que no. Nosotros colaboramos con ONG, efectivamente. Pero nosotros somos un club filantrópico que lo que pretendemos es la paz mundial, la amistad, valores éticos. Y realmente, pues eso es una de las cosas también que hacemos. Pero no solamente hacemos y colaboramos con una labor social, sino hacemos. También pretendemos una labor cultural cuando no ha sido posible, trayendo conferenciantes. También. Ha habido encuentros que todo el mundo puede asistir y que han sido muy, muy interesantes. Bueno, pues los Rotarios están en marcha. ¿El congreso los días, Rosa? Mañana viernes y el sábado. Viernes y sábado. 200 rotarios de, De toda España, de Gibraltar, de Tánger, de Casablanca. Internacional, porque venimos de otros países, internacional, nacional e internacional, se reúnen en nuestra ciudad. Y también a partir de hoy mismo, la inauguración de... Mañana a las 7:30. Mañana viernes, 7:30, Museo del Rebellín. La exposición de don José Pedraja en colaboración con el Rotary, está pintando ahí lo que no está escrito, para que se convierta en eso, en una exposición solidaria, 180 obras que podemos adquirir por un valor inferior al que tendría en el mercado, como nos decía Eduardo Partida, y que va destinado todo lo que se recaude a seguir ayudando. Sí, también, que no nos hemos dicho, se va a editar un libro, un catálogo de la exposición donde aparecen la mayoría, unas 100 obras, con idea de venderlo y recaudar. Eso es, con la idea de que el que no pueda comprar una obra, por lo menos que se lleve el catálogo. Que se lleve el catálogo. Contribuya, sí. El caso es ayudar. Y que colabore, eso es. Cita en el Rebellín, desde hoy hasta el próximo 22 de junio, perdón, desde mañana, que estoy convencida de que es viernes. Desde mañana hasta el día 22 de junio, pues, en el que tengan ustedes un congreso genial, que la obra desaparezca,
previo pago, previo pago del museo, previo pago, y que bueno, que sigan ustedes ayudando. Se queda poco, antes tenemos que vernos, ¿eh? Aunque pienso que debería ser la presidencia de 2 años. Ya lo dejo caer. ¿Para qué? ¿Te dé tiempo? ¿Para qué dé tiempo? Para, ¿no? Las ideas que tengo ya no las puedo resolver. Ahora, ya se, ahora se la tienes que dar al que venga, o cómo funciona no, esto. No, y al que venga tiene su. ¿No le pasa yo nada? Le puedo, sí, claro, le puedo, los demás darle continuidad, claro que sí. Bueno, bueno, muchas gracias, de verdad, un placer tenerles aquí hoy. Me voy a un aula de educación especial en el campus donde ha estado nuestra compañera Paulina y nos lo ha contado. Es un proyecto de innovación docente cuya finalidad principal es acercar la práctica profesional a nuestros alumnos del grado en educación infantil. Entonces, durante unos días vienen centros escolares a este aula de educación infantil, tenemos precioso aquí en el campus, y lo que hacen pues es dar clase a los niños. Van preparando en cada asignatura una serie de actividades, asambleas, cuentacuentos, teatro de marionetas y también un desayuno saludable, y paralelamente se va haciendo también una observación. Tienen unas plantillas de observación y van viendo, un grupo de alumnos van observando a los otros, ¿no? Y después se hace, pues evidentemente, una reflexión y una evaluación sobre esas actividades. Me decías que era la segunda vez que se ponía en marcha este proyecto. ¿Qué resultados obtuvo la primera vez que se hizo? Bueno, llevamos haciéndolo como proyecto de innovación docente, este es el segundo año, y previamente también alguna asignatura había hecho prácticas de este tipo, y la verdad que los resultados son fabulosos, sobre todo en la respuesta que tenemos del alumnado y en cómo pues ellos van desarrollando una serie de habilidades que solo así en la práctica y en el contacto directo con los niños pues se desarrollan, ¿no? Entonces la verdad que los resultados son muy buenos, es mucho jaleo, mucha organización, pero la verdad que merece la pena, sobre todo por la práctica que llevan nuestros alumnos, que si no, no solo tendrían prácticas a partir de las prácticas curriculares del grado, son a partir de tercero. De esta manera conseguimos que nuestros alumnos ya desde segundo curso estén en contacto con la realidad de la práctica profesional. Hacemos un circuito, vienen dos aulas y se van acompasando las actividades. Entonces hacemos un teatro de marionetas, una sesión de cuentacuentos, un desayuno saludable, después unas actividades libres en el patio para que los niños también tengan su tiempo de recreo y después la actividad paralela de observación. Hoy vienen dos aulas del Colegio José Acosta. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Gobierno de España. Pues cambiamos de aires, es jueves, dejamos el arte, ese arte pictórico, por otro arte, que también tiene, cuando viene va a inspirar, también nos habla de pinturas, pero no sé, compañera, ¿qué nos traes hoy? Hoy te traigo relax. Vaya, hoy me viene bien. Te viene bien. Hoy me viene bien. Hoy te traigo relax, que por fin en Ceuta tenemos un spa. ¿Ah, sí? ¿Pero dónde lo has descubierto? ¿Con las piedras? Bueno, ¿qué habrá encontrado? Tenemos un spa que puede acudir todos los ciudadanos de Ceuta que quieran. Está abierto a todo el público. Tiene circuitos termales, masaje, relajante, terapéutico. Aparte de ser un spa, es también un centro de belleza. También, todo también. Eso. ¿Y todo eso dónde ha surgido? Pues si quieres. ¿Como un volcán o qué es? Nos tienes vídeo, ¿verdad? Yo quiero que su propietaria, que la gerente la que lo lleva, que es Noelia Blanco, la conocemos todo por su peluquería, y ahora ha dado un salto, ha tenido, como ya dice, un regalo que le ha venido, y la verdad que le ha puesto muchas ganas, mucha ilusión, y lo tiene muy bonito, con muchos detalles. Si quieres, le paso al vídeo. Sí, claro, estoy loca por verlo, venga. Dentro vídeo. Nos encontramos en Spa Ceuta,
con su gerente, Noelia Blanco. Hola, Noelia, ¿qué tal? Hola, Eva, ¿qué tal? Noelia, un placer, como te he dicho, estar aquí porque es un lujazo. Solo el sitio ya por sí te da un poquito de paz y es verdad que es un lujo tener en Ceuta este spa que no hemos podido disfrutar hasta ahora, que podemos disfrutar todo el mundo. Está abierto a todo el mundo y háblanos un poquito de los servicios que ofreces. Pues aparte del circuito hidrotermal, que bueno, ahora veréis todos los servicios que ofrece el circuito hidrotermal, tenemos todos los servicios que se ofrecen en una cabina de estética. Tenemos toda la aparatología actual del mercado de la estética y todos los servicios de cabina con aparatología. Nosotros lo que estamos haciendo es un circuito de aparatología. Combinamos tanto la aparatología como el circuito hidrotermal. Tenemos presoterapia, cavitación, ultrasonido, radiofrecuencia y a la clienta siempre le hago un circuito que incluya el circuito hidrotermal. Es decir, este que caso. Si yo vengo a hacerme, por ejemplo, un tratamiento corporal, luego terminaríamos con el spa. O antes o después de empezar el tratamiento se invita a la clienta por la terapia del agua y tanto de la de la sauna, que es desintoxicante, limpia toxinas, a una preparación, a un pretratamiento antes de la aparatología. Bueno, y una cosa que me ha encantado y que lo veo también como una novedad es lo de celebrar lo que es cumpleaños, despedida de soltera. Además, has visto que lo montas muy coqueto, que vistes a las niñas con su árbol no a juego, ¿no? Eso ha sido una revolución porque, claro, ver a un grupo de niñas tan pequeñas en un spa y lo que se le hace corto. Claro. Se le hace corto porque, claro, son dos horitas de cumple y el poder ir a disfrutar tanto de las piscinas que hay veces que hay que decirle tenéis la sesión de maquillaje y no quieren salir del agua, claro, ¿no? Y ha sido una iniciativa que está teniendo mucho éxito. Empezamos el circuito con la piscina de agua caliente. Tenemos la piscina de agua caliente, que es agua templada a 36-38 grados... y haríamos el contraste con la piscina de agua fría, ¿vale? Que es un tanque de agua fría. Es lo que les recomiendo a los primeros usuarios, pues que se metan. Tenemos un banco de chorros a presión para las lumbares y las piernas, un banco de jacuzzi, la cascada y un cuello de cisne. Después les indico, tenemos cromoterapia, aromaterapia, esto es un... Todos los bancos son termales. Y es un... Sí, el juego de los sonidos, de las luces, es un habitáculo que le gusta a muchos. Muchos me dicen que les gusta el estar en... más que la sauna. Después de la cromoterapia, pues le aconsejo la sauna. Siempre preguntamos por la tensión de... Sabes que la sauna, un calor seco, disminuye mucho la tensión de la persona. Entonces siempre aconsejamos que si una persona que sea de tensión baja, tenga cuidado o que no se meta, ¿vale? En la típica sauna finlandesa del calor seco, le recomendamos 10 minutos que salga, se hidrate y vuelva a entrar a pasado 10 minutos también. Aconsejamos que la sauna siempre se esté un tiempo de 10 minutos y se haga un descanso. Para eso tenemos los chorros, tanto corporales como el cubo, que es un agua a temperatura ambiente. Si quieres probarlo, Eva, te va a resultar fría.
pero es para compensar el calor de la... Y ese sería los chorros corporales, que le puedes dar, Eva, porque sale también con mucha presión. Aquí ahora mismo la temperatura, yo que estoy seca, se nota con una temperatura muy alta. Pero en el momento en que la persona se moja, es muy beneficioso que los bancos sean todos termales porque le transmite la calor para que no pase y tenga la sensación de frío. Para que los usuarios no cambien de clima cuando están dentro del spa con el servicio del masaje, pues tenemos un reservado aquí para masajes para que ellos no tengan que salir a la cabina y cambiar el clima del spa al exterior. Y tenemos este reservado, que es donde las chicas dan los masajes, que llegamos a poner hasta 4 camillas. Cuando hay mucha demanda los fines de semana, se dan masajes incluso a 4 si viene un grupo grande y quieren dárselos seguidos, pues aumentamos el sitio con las camillas para que ellos no tengan que cambiar de ambiente. Estábamos hablando, Noelia, todo lo que es lo que preparáis para los cumpleaños. ¿Vosotros ponéis todo el servicio? ¿También ponéis o la mamá trae...? No, tenemos todo el servicio de cafetería. Anda, qué bien. Sí, estamos con un convenio con la cafetería de aquí del centro. Entonces, todo se lo... Tanto si es merienda como si es a la hora del almuerzo, todo se lo facilitamos nosotros. Qué bien. Sí. Igual, si vienes con tu pareja, quieres hacer hoy un bono de regalo, puedes hacer el masaje con la pareja y luego disponer de la piscina. Totalmente, Eva. Tenemos bonos regalos que está desde un circuito hidrotermal a cualquier tratamiento de belleza, como masajes, como... Tenemos distintos bonos de regalo donde se da la facilidad al cliente de elegir el servicio que ellos más necesiten. Pues muchas gracias. Gracias, Eva, por ser una aventurera y por, como tú dices, esto ha sido un regalo que hay que aprovechar y podéis contar con nosotros siempre. Muchísimas gracias, Eva, lo sé, muchas gracias. ¿Cuándo dices tú que vamos ahí?
Bueno, que eso no se ha creado así de la nada, que eso estaba ahí. Sí, estaba ahí, pero ahora de lunes, menos los martes, todos los días de la semana por la tarde, de 4 a 9 podéis ir, se coge cita. Muy importante también que no solo podemos utilizar spa, sino que también hay un centro de belleza donde te hacen tratamientos corporales, circuitos termal, circuitos anticelulíticos, manicura, pedicura, todo tipo de tratamiento y luego pues los masajes que todo el mundo reclama, el poder ir una, porque hable también los sábados por la, los sábados todo el día y los domingos por la mañana. Y luego tiene una opción que es la de celebrar cualquier despedida de soltera, cumpleaños, que si quiere ahora mientras que te lo estoy explicando cómo funciona, ponemos las fotos que vea cómo se ha dado también una jornada de yoga. Venga, que vamos ha a tenido. Ahí está. Sí, ahí ha sido una jornada de yoga que dio Beatriz, que ha tenido mucha aceptación. Y bueno, claro, con ese entorno es Beatriz, una maravilla. Pero yo no, que yo de yoga no sé nada. que con esa Beatriz Telles, uh-huh. Que con esa vista y esa música y claro, el entorno pues es muy agradable. Maravilloso. Sí. Bueno, entonces también podemos organizar ahí cumpleaños sí. Y cosas de esas, ¿no? Sí. Y despedidas, aquí ¿no? Tiene fotito también de cómo montan sus mesitas, se están haciendo cumpleaños aquí en plan party, cumpleaños que están muy de moda para chicas. Les pones todo, vamos, su manicura, sesión de maquillaje. Es una forma diferente de celebrar un cumpleaños y se lo pasan estupendamente. Bueno, que es un sitio que estaba un poquito bueno y no se disfrutaba y ahora pues mira, tenemos muchas opciones. Aquí bueno, es un sitio cumpleaños. Que no se disfrutaba porque estamos hablando de la residencia de la Fundación Gerón, que contaba con esa instalación sí. Y cuenta desde el origen, no lo han inventado ahora. Solo que no se compartía con el público privado, sino solo con los residentes de esa fundación. Se sigue utilizando. Y ahora, bueno, pues han abierto otra posibilidad de que una persona ajena a la fundación pues utilice la historia para el público en general. Pues nada, otra opción más en Ceuta. Bueno, pues vamos a terminar un poquito antes y nos vamos. No, ahora ya no podemos, ¿no? Ya estará cerrado, ¿no? No, pues yo te iba a traer lo de una cosita que te quería traer, que era la mascarilla, que tengo muchas ganas de enseñártela. Bueno, pero ¿no la has traído? Pero es que me ha dicho que el vídeo duraba 10 minutos y creía que no me va a dar tiempo. Pero ha llegado el vídeo del imán, Tengo muchas cosas nuevas que enseñarte. A ver. Empezamos tenemos ya. Todavía un minuto, cuéntame. Sí, nada, solo decirte lo de la mascarilla que me sigue sorprendiendo cada vez que la utilizo, no solo en mí, sino en cualquier persona que se la aplico, porque quiero hacerte un vídeo que lo veas cómo funciona. Es que si no, no me lo voy a creer. Y es una maravilla cómo deja la piel, porque tiene las propiedades, todas las propiedades. De, ahora, pero di qué mascarilla estás hablando. Es una mascarilla que se magnética, ¿no? Magnética que se retira con un imán, porque tiene partículas de hierro. Y entonces no se retira con agua, se retira con un imán. Es muy curioso porque la ves, aplicas el imán y se la va llevando. Va despegando toda la suciedad de la piel y se va llevando todas las partículas. Con lo desagradable que es quitarte una mascarilla. Pues esa no. No vale. Hace falta ni agua, ni una esponja, nada. ¿Y qué más novedades tienes guardadas para la semana que viene? Tengo novedades corporales que empieza ya, a mí me está dando ya de esto porque es que... Esto ya llega. Ya ha llegado y no me he puesto a punto todavía. Y la operación bikini la va a empezar este año tarde. Y entonces voy a traer un tratamiento corporal y luego vamos a hablar de, otra vez como siempre y todos los años, de también de cuidarnos un poquito de las protecciones y cuidarnos de los rayos ultravioleta. Que no es poco. Bueno, pues Eva, muchas gracias. Hemos hablado de belleza, pero con una envidia total que nos vamos, porque la jornada continúa y no estamos ahora en condiciones de spa, pero vayan programándose y aprovechen la posibilidad que se les brinda. Evita, gracias. Nada, a ti. Gracias. Y hay que buscar un remedio para que no nos duelan los zapatos, no nos molesten. Eso, A ver si alguien nada, lo tiene por ahí. Yo creo que hay que los zapatos pasar del cerrado, ¿cómo haces tú? Del cerrado al aire libre, no hay intermedio. Intermedio fuera. Sí, pero no te garantizo que no te hagan daño, que yo he estado en tirita unos cuantos días. Muchas gracias, Eva. Nos vamos mañana, si no pasa nada, volvemos. Hasta entonces.